a la escuela. Creo que estamos en un tiempo muy crucial y es importante que abrazarnos de Dios y mantenernos firmes a la fe. Amén. I believe we're in a crucial time, and even more so, we need to hold tied to our faith and to God and to trust in what he has for us this year. So let's pray and let's just start with today's message. Vamos a orar y entramos al mensaje de hoy, ¿sí? Dear Heavenly Father, thank you for allowing us to be in your house today. We love you, Lord, and it is a privilege to be here to worship with our family, two languages and one family together in the same service, Lord. Thank you for what you're going to do through your word and what you're going to do, Lord, and through your message and what you have already done through the word. Worship. Padre, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Ya has hecho tantas cosas a través de la alabanza, la oración y lo que vas a hacer a través de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra que tienes hoy para nosotros. Lord, help us receive the word in our mind and our heart for what you have for us today. In Jesus' name, amen. Amen. ¿Todos entienden cuando digo amén? Everybody understands when I say amen? That's easy. That's easy to translate, right? Eso es fácil de traducir. Pero hoy voy a intentar traducir a la siguiente persona. Today I'm going to try to translate for the next person. I actually have a helper today. Hoy tengo un ayudante. Y es un privilegio mío no tan solo ver a estos niños y jóvenes que están aquí arriba. Uno de ellos, el más guapo, es mi hijo. Nada más, ya saben cuál es, no tengo que decirles, ¿verdad? Se parece a su mamá. I was just mentioning that I love having the kids here and the youth up here. And my son's actually was up here. He's the handsome gentleman that was standing up here. I don't have to tell you which one that is, but I'm sure you know he's wearing a lot of pink, and he looks like his mama for sure, though. Pero hoy tengo el privilegio de presentarles a alguien que va a ayudarme a hacer la introducción de este mensaje. Today I have the privilege of introducing somebody that's going to help me with the introduction of today's message. Un estudiante, y ya estoy emocionado por lo que Dios está haciendo y lo que va a seguir haciendo a través de su vida. Así es que le voy a pedir, por favor, que pase para arriba. I'm going to ask her to come on up here. If you can, please receive her with a hand clap. She's a little nervous. Está un poco nerviosa. Si puedes recibirla con un aplauso. Welcome, sweetheart. Buenos días. Good morning, everybody. I am so nervous to be up here right now. Tengo muchos nervios de estar hoy aquí. Yes, very, very nervous. Sí, muy, muy nerviosa. My name is Samantha. Mi nombre es Samantha. You may know me as the granddaughter of the pastor. ¿Me conoces como la nieta del pastor? Or maybe Josias's daughter. O la hija de Josías. But at school, I'm just another regular kid like many of y'all students out here. Pero en la escuela soy solamente un estudiante regular como muchos de ustedes que están aquí. I'm 15 and I'm going to be a junior or 11th grader in high school. Tengo 15 años y voy a ser junior en la high school este año. So you can say I've been in school quite a bit. Puedes decir que ya tengo tiempo en la escuela. And I still have a bit to go. Y todavía me falta un poco más. So today, this morning, así es que hoy, esta mañana, I am here to speak to every student sitting out here. Estoy aquí para hablarle a todos los estudiantes que están aquí. But I am also here to talk to every parent. Pero también estoy aquí para hablar con cada padre. And before I begin, I'm just going to sit down because I makes me feel a little bit more comfortable. Y antes de empezar, me voy a sentar para sentirme más cómoda. Okay. So, I'm really nervous. I'm so sorry. Tengo muchos nervios, discúlpenme. Okay. So, this last year has been so difficult. Este año pasado ha sido muy difícil. And really crazy. Y muy loco. Who would have thought that we would be wearing masks every day because of a pandemic? ¿Quién pensaría que íbamos a estar poniéndonos mascarillas todos los días por una pandemia? Students. Estudiantes. How many do we have out here? Can you please raise your hand? ¿Cuántos estudiantes tenemos aquí? Levanta tu mano. Yes, okay. So, okay, gracias. How many of y'all would agree that we have it harder in school than our parents had it? ¿Y cuántos de ustedes, estudiantes, pueden confirmar de que la tenemos más difícil en la escuela que nuestros padres? Right? Yes. We have ¿Sí? It a lot harder. ¿La tenemos más difícil?
Parents. Padres. I know y'all have been through school. Yo sé que ustedes han pasado por la escuela. So I know y'all know it isn't easy. Y yo sé que ustedes saben que no es fácil. But trust me when I say school has gotten harder for us. Pero hoy les quiero decir de que la escuela se ha hecho más difícil para nosotros. We face so many things on a daily basis. Y cada día tenemos que enfrentar tantas cosas a diario. Whether it's someone coming up to us and offering us an edible. Puede ser alguien que se nos acerca para tomar algo de comer que contiene drogas. Or whether it's just hearing people curse or say or hear things that we shouldn't be hearing. O si es escuchar a alguien que está diciendo maldiciones o diciendo cosas que no debemos de estar escuchando. Or thoughts that shouldn't be crossing our minds. O pensamientos que no deben estar pasando en nuestras mentes. You know, suicide is actually the second leading cause of death for ages 10 to 24. El suicidio es la segunda causa más grande de muertes entre las edades de 10 a 24 años. We also face temptations. También tenemos que enfrentar tentaciones. And we face pressure and anxiety and depression and stress. Y tenemos que enfrentar presión y ansiedad y depresión y estrés. So school isn't easy. La escuela no es fácil. Especially when we have to make sure that we are strong in our faith. Especialmente cuando tenemos que asegurarnos de estar firmes en nuestra fe. Through it all. En todo. Meaning that when temptation comes. Quiere decir que cuando venga la tentación. We don't fall into it. No caemos en la tentación. Or when a friend comes to offer us an edible. O cuando viene un amigo a ofrecernos droga. We say no. Le decimos que no. And we even step away from that friendship for a while. Y hasta nos alejamos de ese amigo por un tiempo. Meaning that when the devil tries to come and attack us. Y cuando el diablo quiera venir a atacarnos. That we are so deeply rooted in our faith. Que estemos nosotros tan arriesgados en nuestra fe. That he can't move us. Que no puede movernos. And you know, sometimes. Y sabes, a veces. The devil catches us by surprise. El diablo nos pesca de sorpresa. And does make us trip. Y nos hace tropezar. But when he makes us trip. Pero cuando tropezamos. We have our parents behind us. Tenemos a nuestros padres ahí con nosotros. Picking us back up. Levantándonos también. Because of the constant prayers they have for us. Por las oraciones que constantemente tienen para nosotros. So, I know it's hard to be a Christian. Así que yo sé que es difícil ser cristiano. In school. En la escuela. And instead of being ashamed. Y en vez de tener pena. Of who we are. De quién somos. And our beliefs and values. En nuestras creencias y nuestros valores. We need to make sure that this year. Tenemos que saber que este año. We put God as our number one. Nosotros ponemos a Dios como nuestro número uno. And we're confident and strong in our faith. Y estemos confiados y fuertes en nuestra fe. And parents. Y padres. Unlike ever before. Hey, como nunca antes. You have to be praying for your kids. Tienes que estar orando por tus hijos. Pray for them to grow. Ora que ellos crezcan. But not only grow in height. Pero no tan solo en estatura. But to grow love and dedication to God and what plans he has for us. Pero a crecer en el amor y la dedicación a Dios y en los planes que él tiene para nosotros. And pray for your kid to have wisdom. Y ora para que tu hijo tenga sabiduría. Not only in school. No tan solo en la escuela. But in all the decisions they make. Sino que también en todas las decisiones que tienen que tomar. The Bible says in Luke 2:52. La Biblia dice en Lucas 2:52. And Jesus grew. Y Jesús crecía. In wisdom and stature. En sabiduría y en estatura. And in favor with God and man. Y en favor con Dios y con los hombres. So at school, students. Así es que estudiantes en la escuela. Or even for parents at work. O padres, ustedes también en el trabajo. You need to make sure. Tienes que asegurarte. That you are kind and loving to those around you. Que tú estás demostrando bondad y amor a los que están alrededor de ti. To your classmates. A tus alumnos de clase. Your friends. Tus amigos. Your teachers. Tus maestros. Or even those random kids you see in the hall. O también esos niños que nada más ves en el pasillo. It doesn't matter how they treated you before. No importa cómo ellos te hayan tratado a ti. It is up to you. Se trata de que tú. You have to be loving as well. Tú tienes que darles amor a ellos.
So, you will be tested this year. Así es que este año vas a ser retado. You won't only be tested in math and science. No tan solo vas a ser probado en las ciencias y matemáticas. Although your teachers will test you on that. Aunque tus maestros sí te van a probar en eso. But your greatest teacher. Pero tu maestro más grande. God. Dios. He will also test you. Él también va a probar. And even the devil will try to come and test you. Y aún el diablo va a venir a probarte. So like I said. Así es que como te he dicho, we have to not be ashamed of our faith. Tenemos que no avergonzarnos de nuestra fe. God has to be our number one. Dios tiene que ser nuestro número uno. Because the world is going to come at us. Porque el enemigo va a venir hacia nosotros. He's going to come and you're not going to expect it. No lo vas a esperar, va a llegar de sorpresa. So you have to make sure that you are ready. Tienes que estar seguro que estás listo. And parents, y padres, y'all have to make sure, ustedes tienen que asegurarse, to be strong in your faith as well, que están firmes en su fe también. Because y'all, porque ustedes, all are our example, son nuestro ejemplo. We're gonna need y'all there this year. Este año los vamos a necesitar ahí. Whether we like to admit it or not. Aunque lo queramos admitir o no. We need your example. Necesitamos tu ejemplo. We need your love and affection. Necesitamos tu amor y afección. And we need your prayer. Y necesitamos tu oración. Amen. Every single student sitting in here this morning. Cada estudiante que está aquí esta mañana. I want you not to forget. Quiero que no te olvides. That you have a purpose in your life. Que tú tienes un propósito en tu vida. And you are going to make a difference. Y tú vas a marcar la diferencia. And to every parent sitting in here tonight. Y a cada padre que está sentado aquí. This hoy. Morning, sorry. Este mañana, perdón. Please remember. Por favor, recuerda. That your kid. Que tus hijos. Yes, your kid. Sí, tus hijos. Has a calling. Tiene un llamado. And they are going to make a difference. Y ellos van a marcar la diferencia. Amen. This year, este año, y'all need to be praying for your kids. Tienen que estar orando por ellos. And kids, y hijos, you need to be strong in your faith. Tienes que ser firmes en tu because fe. The world gets more crazier every day. Porque el mundo se hace más loco cada día. With that being said, y habiendo dicho eso, I am now going to hand it over to our pastor. Voy a dejarles el lugar al pastor. And he's going to take it from here. Thank y you. Y yo lo tomo de aquí. ¿Le pueden dar un aplauso a mi hija Samantha, por favor? Can you give a clap for my daughter Samantha, please? Aren't you going to translate for me, sweetheart? Come back. Come back, come back, come back. Ya se le olvidó que me iba a traducir ahora ella a mí. Payback, here we go. Vamos a ver si lo hace tan bien como su papá. Hizo muy buen trabajo, ¿verdad? Volteé a ver que su teléfono estaba temblando. Can you translate that, please? He turned and saw that my phone was shaking in my hands. Y que en su voz estaba nerviosa. And then in my voice I was nervous. Y dije, ahorita va a llorar. And he thought I was going to cry. Y dije, espero no ganarle. I hope not to beat her. Así es que me aguanté. So he put his, he let his, I held it in. He held it in, yes. Yeah. He held it in. Saben de que nuestros hijos pueden hacer más de lo que ellos piensan. Our kids can do more than what they think. Mi hija no pensaba que podía hacer esto. My daughter thought she couldn't do this. Pero yo sabía que ella podía hacerlo. But I knew she could. Porque yo sé el propósito que Dios tiene para su vida. Because I know the purpose God has for her life. Y esa es la diferencia entre los papás y los niños. And that's the difference between the parents and the kids. De que nosotros podemos ver un potencial en ellos. That we can see a potential in them. Un llamado. A calling. Un ministerio. A ministry. Y es nuestro deber. And it's our doing. Empujarlos. To push them. Y también darles un buen ejemplo. And to also give them a good example. Así es que la introducción era de 5 minutos. So the introduction was of 5 minutes. Pero como buen Pérez que es. Good Perez that she is. Se tardó 10. She took 10. Ahora voy a dar los 3 puntos finales del sermón. So now I'm going to give the 3 final points.
Y como saben, mi papá se tarda media hora en los últimos tres. As y'all know, my dad takes 30 minutes on the last three points. Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias. So I'm going to ask that you open your Bibles. A Juan capítulo 17. To John chapter 17. Y que tomen notas. And to take notes. Ya saben que el 99.9% de la gente que toma notas va al cielo. You already know that 99.9% of people who take notes in church go to heaven. Hoy mi esposa está estrenando un nuevo cuaderno. Today my wife is using a new notebook. Que es de, quiere asegurarse aún tomando notas de que su nombre está escrito en el libro. She wants to make sure that taking notes, she's going to have her name up in heaven. She's going to go to heaven. Okay. ¿Lo tienen? You have the scripture? John chapter 17. Yes. Juan 17. Jesús está hablando con Jesús está haciendo una oración. En este pasaje, Jesús está haciendo una oración. In this passage, God is Jesus is making a prayer. And in this prayer, he's thinking about his disciples and he's thinking about us. Y en esta oración está pensando en sus discípulos y está pensando en nosotros. Y mira lo que dice. Dice, do you have it in Spanish? Yeah, look it up in Spanish. I wrote it in English, right? Okay, it says, my prayer is not that I take you out of the world, but that you protect them from the evil one. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. They are not of the world, even as I am not of it. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. As you sent me into the world, I have sent them into the world. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. For them, I sanctify myself. Y por ellos me santifico a mí mismo. That they too may be truly sanctified. Para que también ellos sean santificados en la verdad. En este pasaje, Jesús nos dice que mientras Él está orando por nosotros, in this passage, Jesus tells us that while He is praying for us, that que no somos del mundo, that we are not from the world. Y ahora no dice, vete solito a una esquina del mundo y nada más enciérrate. Now He doesn't say to go to the corner of the world and just be there. Dice que en medio del mundo reconozcamos que no somos del mundo. That we recognize that in the middle of the world, wherever we at, we recognize that we're not from the world. Y su oración es de que Dios nos proteja del enemigo. And his prayer is that God protects us from the enemy. Nuestra oración como padres debe ser que Dios proteja a nuestros hijos del enemigo. Our prayer as parents should be that God protects our kids from the enemy. Porque como nos mencionaba Samantha, because as I mentioned, el mundo cada vez está más loco. Every day the world gets crazier. Y la cultura cambia. And the culture changes. Y el pastor Chris Hodges dice esto. Pastor Chris Hodges says this. La cultura choca con nuestros valores hasta que se demoran o nos levantamos a contrarrestar la erosión de la cultura. Si queremos vivir una vida piadosa en medio de toda esta fricción, debemos determinar nuestras convicciones fundamentales de acuerdo con la Biblia y saber cómo vivirlas antes de enfrentar el peso de la presión social de las personas que nos rodean. Culture grinds against our values until either they crumble or we stand up and counter the cultural erosion. If we want to live a godly life in the middle of all this friction, we must determine our core convictions according to the Bible and know how to live them before we face the weights of social pressure from the people around us. Ahora quiero que vayas conmigo a Daniel, capítulo 1. Now go with me to Daniel chapter 1. Aquí nosotros vemos la historia de Daniel. Había un rey Nabucodonosor, ni lo sé decir ni en inglés ni en español. So here we have a king named Nebuchadnezzar. You see why I struggle with my English? These are crazy names. Nabucodonosor. Y entonces ellos vinieron a Judá y tomaron ese reino. They came to Judah and they took reign over that.
Y aquí nosotros vemos qué es lo que pasó en el versículo. Creo que leamos en el versículo número 3. And here we can see in verse 3 what happens. And you can switch back to English. Yeah, you're good. Además, el rey le ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevaran a su presencia a algunos de los israelitas que pertenecían a la familia real y la nobleza. Then the king ordered Ashpenaz, chief of the court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. Deberían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo lo que se les enseñase, jóvenes sabios, jóvenes aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenas debían enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. El rey les asignó raciones diarias en la comida y del vino que servía en la mesa real. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel. Among those who were chosen were some from Judah. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de Judá. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. A los cuales el jefe de los oficiales le cambió el nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. The chief official gave them new names. To Daniel the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. Para todos los que están tomando notas, to everyone who is taking notes, lo primero que quiero que escribas, the first thing that I want you to write down, el mundo va a intentar cambiar tu identidad. The world will try to change your identity. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. The name Daniel means God is my judge. Pero el nuevo nombre Belsasar quiere decir mujer, protege al rey. But the new name Belteshazzar means lady, protect the king. ¿Sí ven cómo hay confusión en identidad? You do see how there is a confusion in identity? Ananías significaba Dios ha sido bueno. Hananiah meant God has been gracious. Pero ahora lo cambiaron a Sadrach, que significa tengo miedo de Dios. But now they changed his name to Shadrach. Yeah, I am, which means I am fearful of God. Misael quiere decir quién puede ser como Dios. Mishael means who is what God is. Y ahora Mesá quiere decir soy despreciado, despreciable y humillado. Now it means his new name, Meshach, means I am despised, contemptible, and humiliated. El último, Azarías, su nombre quiere decir Dios ha ayudado. Now Azariah, his name means God has helped. Y ahora Abednego quiere decir siervo de Nebo. Now Abednego means servant of Nebo. O sea, ahora lo convirtieron de una persona libre a una persona esclava a un Dios ajeno al cual ellos no creen. So now they, from being a free person, they have turned him into a slave. La pérdida de identidad puede pasar en periodos largos o en meses o aún en momentos cortos. The loss of identity can happen in long moments of time, in a week, in years. La consejera Anna Marie Algen dice, la pérdida de identidad puede seguir a todo tipo de cambios. La pérdida de identidad sigue cuando hay cambios. The counselor Anne Marie Alger says that loss of identity can follow all kinds of changes. Cambio en tu lugar de trabajo. Change in your workplace. O en tu escuela. Or in your school. O si pierdes tu trabajo. Or if you lose your job.
o pérdida de el rol que una vez nos definió, or loss of a role that once defined us, como hijo o padre o cónyuge, as children, as parents, or as a spouse. Esto deja un hueco, un abismo, un espacio vacío. This leaves a hole, an abyss, an empty space. Estas pérdidas aumentan los niveles de ansiedad. These losses increase anxiety levels. Aumentan el bajo autoestima. They lower your self-esteem. La pérdida de autoconfianza. They lower your anxiety. They heighten our anxiety. Aumentan nuestro aislamiento y soledad. And they increase our isolation and loneliness. Okay, now we can get up. Come on. Es que predico mejor parado. You forgot that part. Forgot what part? To translate that part. Es que predico mejor parado. It's because he preaches better standing up. Estoy haciendo un buen trabajo entrenando nuestra siguiente traductora, ¿eh? I'm doing a good job teaching our next translator. Okay? Okay. Bueno, entonces, al regresar a la escuela, no dejes que el mundo robe tu identidad. So, as you return to school, don't let the world rob you of your identity. Te dirán feo, gordo, menso. They'll call you ugly, fat, dumb. Lento, pobre, inmigrante. Maybe slow, immigrant, or poor. Te tratarán de confundir aún del género. Maybe they'll even try to gender confuse you. Yo tengo un amigo que es pastor y también es maestro aquí en el área de Houston. I have a friend that's a pastor and is also a teacher here in the area of Houston. Y dice que a la edad de muy temprana edad, como de 5 o 7 años, they say that as early of ages 5 to 7, que el sistema escolar está haciendo un terrible trabajo con la identidad de nuestros hijos. That the school system is doing a terrible job with our kids' identities. Como por ejemplo, for example, tienen un salón para mujeres. They have a classroom for ladies. Y tienen un salón para niños. And for the boys. Y luego tienen un salón para los que no saben. And then they have a classroom for those who don't. Y entonces hay un niño que dice, pues yo he jugado con las muñecas de mi hermana en la casa. And so a boy can say, I have played at the house with my sister's dolls. Así es que a lo mejor debo de ser niña. So maybe I should be a girl. Y se confunde. And they confuse. Y se va a este cuarto donde empiezan a abrir su mente a cosas que no estaban listos para recibir. And so then they go to this room and their mind starts open to things that shouldn't be open to. A esa temprana edad. At that early age. Ahora puedes ir a YouTube para niños. And now you can go to YouTube Kids. Y ya no puedes confiar que todo lo que está viendo está censurado. And you can't trust that everything that they're watching is good. Porque mi hijo, el más chiquito, ve YouTube para niños. Because my son, the youngest, watches YouTube Kids. Y tenemos que vigilarlo. And we have to watch him. Porque hay algunos videos que son para niños. And there are some videos that are for kids. Que realmente nada más vienen a confundir. That in reality, they just come to confuse. Ahora quiero que entiendan algo. Now I want you to understand something. Dios ama a la gente que está confundida. God loves those who are confused. Es más, esta semana estaba yo en Chicago. You know, actually, I was in Chicago this week. Y yo pasé por una iglesia. And I passed by this church. Íbamos caminando. We were walking. Íbamos al partido de béisbol en Wrigley Field. We were going to a baseball game in Wrigley Field. Y caminando vimos una iglesia donde tenía unas puertas de diferentes tamaños y de los colores del arco iris. And walking, we saw this church had doors, and on the doors, they were painted with the rainbow colors. Y en las puertas decía, and on the doors it said, las puertas de la casa de Dios, the doors of the house of God, están abiertas para todos. Are open to everybody. Y yo pensé, and I thought, el próximo año, the next, si nuestra iglesia lo aguanta, if our church can, a mí me gustaría it, poner algo así en la calle. I would like to put something like that on the street. Pero luego pensé, but then I thought, ¿lo aguantaría la iglesia de nosotros? Could our church handle it? O de repente pensaría, ¡ay, no! Or instead, maybe they'll think, ¡ay, no! ¡Que vengan los borrachos!
That the drunks will come. Que vengan los mujeriegos. That the que vengan los mujeriegos. I don't know how to say that in English. I know. Que vengan los drogadictos. Que vengan los de todos los pecados. Pero alguien que no se identifica como hombre o mujer no es bienvenido en esta iglesia. But those who don't identify as a girl or boy. Y eso no está bien. Porque la casa de Dios está abierto para todo pecador, está abierto para toda la gente, está abierto para los que somos buenos, para los que somos buenos. But that isn't right, because the house of God is open to anybody and everybody. Todos somos pecadores. All of us are sinners. Y la casa de Dios está abierta para nosotros. And the house of God is open for us. ¿Cómo podemos predicarles? How can we preach to them? Si cerramos las puertas. If we close the doors. ¿Cómo podemos amarles? How are we supposed to love them? Si cerramos las puertas. If we close the doors. Si los echamos de menos. If we make si no them estamos less. En relaciones con ellos. Si no mostramos el amor de Dios. If we don't look for the love of God. ¿Cómo podemos hacerlo? How are we supposed to do it? Así es que, iglesia, me duele el corazón pensar de que a lo mejor no estamos listos para eso. Yo estoy listo, mi corazón está listo. Pero ustedes están listos para recibir a alguien que viene con un pecado que a lo mejor no te gusta o que es diferente a tu pecado o mi pecado. And church, it hurts my heart to think that maybe our church isn't ready, because I'm ready, my heart is ready. But is our church ready to receive those who have a big sin? Pero imagínate que tú tienes unos hijos y alguno de tu hijo por alguna razón está confundido o piensa diferente. But imagine that you have a kid that might be confused. Y en vez de darle una bienvenida para que aquí pueda conocer a Dios, la verdad y la vida. But instead of welcoming them to come into our church so that they can know who God is and what his love is. Te decimos, tú eres bienvenido, pero él o ella no. But we say, you are welcome, but your kid, him or her, no, she's not. Nos fuimos bien profundo, bien rápido. We went real deep, real quick. Pero iglesia, necesitamos este tipo de sermones. But church, we need this type of sermon. ¿Sabes preaching. Por qué? Porque you know nuestros why? Hijos. Because our kids. ¡Ya ven esto en la escuela! Ya ven, already see this in school. Ya lo están enfrentando en elementary. They're already seeing this in elementary. Lo están enfrentando en junior high. They're already facing this in junior high. Lo están enfrentando en la secundaria y en el colegio. They're seeing it in high school and en los videos de YouTube de niños. And even in the YouTube kids. En tantos lugares. And all of these places. Y la iglesia está callada. And the church is quiet. Y con las puertas cerradas. And with the doors closed. En vez de con las puertas abiertas. Instead of with our y con open los doors. Brazos abiertos. And with our arms open. Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo. God has called us to love our neighbor. No a escoger a quién. A este sí, de Tim Marín, de Don Pingüe. Not to pick or choose. Eeny, meeny, miny, mo. Oh, good job. I like that. Sino a todos. But to love everybody. Ahora, fíjate. Quiero que tú entiendas. Todos los niños, jóvenes, todos los estudiantes que están aquí. Mantente firme en quién eres en Cristo. I want every student out here to know that to stand firm in who you are in Christ. Todos los días que te levantas con propósito, dirección y sentido para tu vida. To understand that every day you wake up with purpose, direction and meaning for your life. Eres hijo o hija de Dios. You are a son or daughter of God. Eres escogido. You are chosen. Eres nueva creación. You are a masterpiece. Eres fiel. You are faithful. Eres amado. You are loved. Una obra maestra. You are a masterpiece. ¿Alguien puede decir amén? Can someone say amen? Nuestros hijos van a enfrentar en el mundo confusión de identidad. Our kids will face in the world confusion of identity. And they're going to feel like they're not worthy, like they don't stack up, like they could not be a professional, that they're never going to graduate, that they can't go to school, that they can't be doctors, they can't be lawyers. Van a decir de que no pueden ser abogados o que no van a poder graduarse o ir a la universidad y ser doctores, ingenieros. Pero tenemos que confiar en quién somos en Cristo. Amén. But we have to trust in who we are in Christ. Punto número dos. Point number two. Los que están tomando nota. El mundo te quiere mantener atado. The world will try to tie you down.
Decide no contaminarte con las cosas del mundo. You have to decide not to contaminate yourself with the things of the world. Si sigues leyendo ahí en capítulo 1 de Daniel, if you keep reading in the book of Daniel, nosotros vemos de que el rey les ofreció toda la comida y todo el vino de la mesa del rey. You can see that the king offered Daniel and his friends all the wine and all the food from the king's table. Y aunque tú pensarías eso es lo mejor de lo mejor, and even though you think, oh, that's the best of the best, ellos sabían que no era lo mejor. They knew that it wasn't the best. Ellos decidieron comer solamente cierta dieta de vegetales. They decided to only eat a certain vegetable diet. Y luego le dijeron, pruébanos en esto después de 10 días. And then they said, after 10 days, test us. Y ellos fueron más inteligentes. And they were more intelligent. Más fuertes. Stronger. Y hoy quiero decirte, estamos en 21 días de ayuno y oración. And today I want to tell you, we're in 21 days of prayer and fasting. Debemos de dejar de contaminarnos. We should stop contaminating con tanta cafeína. With such caffeine. Con tanto azúcar. With such sugar. Con tanta pasta. With such pasta. Con tanto pan. With such bread. Con tanto postre. With such dessert. Se acabaron los amenes. The amens finished. All the amens just disappeared. Disappeared. Todos estaban. El punto número uno, estoy con usted, pastor, pero ya el número dos, no se meta conmigo. Right? Everybody's like, we're okay with point number two, don't mess with my food. Right? All right, listen. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Sin will take you farther than you want to go. Te mantendrá más tiempo de lo que te quieres quedar. Keep you longer than you want to stay. Y te costará más de lo que quieres pagar. And it will cost you more than you want to pay. El mundo te quiere atrapar en sus drogas. The world wants to trap you in its drugs. En pornografía. In its porn. En fama. In its fame. En inseguridad. In insecurity. Hoy en día hay tanta gente joven. Nowadays, so many young people. En los medios sociales. In social media. Casi sin ropa o desnuda. Without clothes or maybe no clothes. Tomándose selfies. Taking selfies. En el espejo. In the mirror. De todo. You didn't model. No, I didn't. Good job, mija. You're not insecure, but don't do that. Pero, ¿saben de qué? Hoy en día hay gente que está haciendo posts de cada cosa tan estúpida. Perdonen mi palabra. Nowadays, there's so many people making stupid posts. Perversas. Perversive posts. Haciendo challenges tontos. Doing dumb challenges. ¿Quién se come detergente? Who eats a Tide Pod? ¿Sí saben de eso? De que that? Hace como un año hubo de que todos los jóvenes estaban comiendo detergente. That about a year ago, all the youth were eating detergents. Estamos en una zona segura. We are in a safe zone. ¿Hay algún joven que se comió detergente aquí? Levante la mano. Is there a youth that ate a detergent in here? Al ratito vamos a orar por él. Later we're going to pray. Ya me apuntaron a alguien. Arriba, a ver. They already pointed to someone. Al ratito, sí. Okay, muy bien. Estamos, no estamos a juzgar. Dios te perdona, no te preocupes. God forgives you. Pero el mundo te atrapa con la presión de tus amigos. But the world will trap you with even peer pressure from your friends. Con malos amigos realmente. Friends, so con bad friends. Música que no es apropiada. With inappropriate music. Magazines y libros que no son apropiados. Books and magazines. Que no son apropiados. That are inappropriate. Una vez uno de mis hijos mencionó una canción. There was a time that one of my kids mentioned a song. Y nosotros sabemos de que no la escuchó en la casa. And we know that that song was not heard at the house. No la escuchó en la tele. He didn't hear it on the TV. Decía Luis Miguel, a lo mejor sí, pero no era Luis Miguel. Maybe Luis Miguel, but not the song. Era un chiste calmado todo. It was a joke. Ya algunos. Okay, continuamos, mija, rapidito. Vamos al siguiente punto. Pero le dije, ¿dónde escuchaste eso? So I told him, I asked him, where did you hear that? Y me dijo, en el autobús. On the bus, he said on the bus. Porque la bus driver, because the bus driver nos deja a todos los niños escoger que cada uno un día qué música queremos poner. The bus driver lets every kid on a certain day pick what radio station they want to put on. Y le dije, ¿y sabes qué es lo que dice esta canción? And I asked him, do you know what this song says?
Dije, vamos a ver en el internet cuáles son las letras. Y era una canción tan inapropiada para un niño. And it was such a bad song, such an inappropriate song for a kid. Tienes que tener cuidado tus oídos al oír. You have to be careful your ears to hear. Tus ojos al ver. Your eyes as they see, as they watch. Porque el mundo quiere atraparte. Because the world wants to tie you down. Y así como dice Rabbi Zacarías, el precio que vas a pagar al caer en pecado es más de lo que te imaginas. And as Rabbi Zacarías says, that the price that you pay for sin is more than what you want to pay. Es más, la palabra de Dios lo dice de esta manera. Actually, the word of God says it this way. La paga del pecado es muerte. The wages of sin, is death. Está pesado ese precio. Y yo no lo quiero pagar y no quiero que mis hijos lo paguen. And I don't want to pay it and I don't want my kids to pay it. Así es que cuidemos de nuestros hijos y cuídate tú también. Student, if you're here, be careful. So take care of yourself and take care of your kids. And students, be careful. El alcohol y tantas tentaciones, como mencionaba Samantha, todos los días los vas a enfrentar. The alcohol and all these temptations, every day you are going to face them. Está de moda algo que se llama edibles. There's right now going around such thing as edibles. Y vaping. And vaping. Que es como fumar sin que sea un cigarro, es como un cigarro electrónico. It's like an electronic cigarette. Yeah. Mi hija mayor, que trabaja en un hospital de a psychiatric hospital. Psiquiátrico. My older daughter, who works at a psychiatric hospital. En un hospital psiquiátrico, sí. Nos contaba la historia de que un niño de 18 años was telling us a story that a 18-year-old que tenía ya una beca para la universidad, that already had a full ride to the university, estaba en una fiesta con unos amigos, was at a party with some friends, y le pasaron un vape. And they passed him a vape. De un mixture, de una combinación que ellos mismos se habían inventado, que tenía drogas y otras cosas. Of a combination that they put together of all types of drugs. Y con una vez que él lo hizo, and with one time that he did it, terminó en ese hospital. He ended up in that psychiatric hospital. Y desafortunadamente el doctor le dijo a los papás, and unfortunately the doctors told the kids' parents, tu hijo de 18 años, your kid of 18 years old, quedó dañado de su mente, has been damaged in their brain, y de ahora en adelante por el resto de su vida, and from now on for the rest of his life, va a comportarse como un niño chiquito. He's gonna act like a little kid. Ya su mente no va a regresar. His brain is not ya eso se quemó, ya no tiene alivio. His brain cells were burned and that's llévatelo de ese hospital. Take him from this hospital. A una facilidad de largo plazo. Of a long-term facility. Tengan cuidado. Él no pensaba que ese iba a ser el precio que tenía que pagar. He didn't think this was going to be the price that he had to pay. Hay galletas y chocolates y dulces que ahora le meten droga y está dentro ahí. There are cookies and chocolates that now they put drugs in them and you wouldn't know. Mi hija Samantha. Me, his daughter. Conoce a una muchacha en su high school. Had a friend in high school, que le dieron un dulce que tenía droga. That they gave her an edible candy that had drugs in it. Ella no sabía lo que era. She didn't know what it was. Pero inmediatamente empezó a sentirse mal. But immediately after she took it, she didn't feel well. La tuvieron que llevar al hospital. She was hospitalized. Y por poquito perdía su vida. And she almost lost her life. Estos son cosas que estás enfrentando todos los días. ¿Y sabes qué? Ella pensó, es mi amigo, me está dando un dulce. And these are things you face every day. And she thought, he's my friend, he's just giving me a candy. Y casi pagaba con su vida. And she almost paid the price with her life. Necesitamos orar por nuestros hijos. We need to pray for our kids, parents. You need Señor, que aun sin accidente. God, that even with accident, without ellos accident, comen algo que no deben. They eat something that they're not supposed to eat. Protégelos de todo protect mal. Protect them from any wrong, from any cuida bad. De ellos, take care de of ellos. Them. Punto número protect tres. Them. ¿Están conmigo todavía? Is everybody still with me? ¿Cómo vamos? How ¿Alguien puede doing? Decir un amén? Somebody say an amen. Okay. Gloria a Dios. Eso es para Dios, okay? No nos llevamos nada de eso.
Gloria a Dios. Punto número tres, si estás tomando nota. Point number three, for if you're taking notes. Tu fe será probada y desafiada. Your faith will be tested and challenged. El pastor Chris Hodges, Pastor Chris Hodges, en un libro que escribió acerca de Daniel, in a book that he wrote about Daniel, él escribe una historia, he writes about a story, donde él estaba en la universidad, where he's in university, when he's in the y su fe fue probada, and his faith was tested. Dice que llegó un policía que era musulmán. He said that a Muslim police officer arrived. Y lo vio que él estaba viendo, leyendo su Biblia. And he saw that he was reading his Bible. Y le dijo, te aseguro que tú no crees lo que dice la Biblia. And he told him, I assure you, you don't believe what the Bible says. Le dijo, claro que sí creo en lo que dice la Biblia. Soy cristiano, nacido de nuevo. And Pastor Chris Hodges said, of course I believe what the Bible says. I was born a Christian and I have been reading this. I know. I was born again. I'm sorry, I was born again and I am now a Christian. Dice que se acercó al policía. He says that the police officer, y donde él volteó a verlo, and when he turned to see le dio him, una cachetada. He slapped him. Dice que se volteó y dice, ¿qué pasó? He turns around and he says, what just happened? Y luego dijo, ¿crees en la palabra de Dios? And he asked him, do you believe in the word of God? La palabra de Dios dice que pongas el otro cachete. The word of God says to put your other cheek. ¿Cuántos pasarían ese examen? How many would pass that test? Oh, how many would pass that? ¿Cuántos pasarán ese examen? Me levanto con las cinco piedras de David, agarro la onda y no. Ve, yo no sé qué es lo que harías tú, pero dice el pastor Chris Hodges. Pastor Chris Hodges says que él le dio la otra mejilla y le dijo, sí, creo en la palabra de Dios, dame. And he got up and he turned around and he said, yes, I believe in the word of God, give it to me. Va a haber maestros. There are going to be teachers. Que no creen en Jesucristo. That don't believe in Jesus Christ. Que no creen en la creación, creen en la evolución. That don't believe in the creation of God, but of evolution, in evolution. Y van a molestar a nuestros hijos. And they're going to bother our kids. Van a probar a nuestros hijos. They're going to test y van a querer trompezar a nuestros hijos. And they're going to want to trip up our kids. Van a enfrentar desafíos y retos. Challenges and tests. Y no estoy hablando del examen de matemáticas. And I'm not talking about the math test. Cuando mi hija dice de que la escuela de ellos es más difícil. When my daughter says that the school that they're in now is more difficult. Yo pienso que porque les están enseñando la matemática al revés. I think that because they're teaching them math incorrect or. Me acerco y digo, aquí dice 8 por 8, ¿por qué haces un cuadrito? I get close and I watch her do her math and it says 8 times 8, why are you making a square? Hay cosas que no entiendo. I don't understand. Yo nada más quiero poner la respuesta. I just want to put the answer. Pero ellos tienen que hacer todo un revolú. But they have to turn it all around. Y cuando me estaban enseñando, and when they were showing me, la verdad casi los sacaba de la escuela y dije, ¿qué te están enseñando? ¿Qué es esto? And I almost took them out of school because I didn't understand why they were teaching me this. Es complica lo simple. They complicate the simple. They complicate the simple. Pero olvídate de matemáticas por un momento. Forget about math for a second. You're going to get that. You're going to pass the test. Unless you're like me, you're really going to have to hope that they curve when you're in chemistry. Al menos que seas como yo y vas a querer que te den una ayudita para pasar de panzazo en la clase de química. ¿Verdad? Y mi clase favorita era la de lunch. My favorite class was lunchtime. Esa contaba como... ¿Hay alguna amén ahí atrás? Mi segunda clase más favorita era la de PE. My second favorite class was PE. La tercera más favorita era la de música. My third favorite class was music class. Y yo quería 1, 2 y 3 y decirle a mi mamá, ven por mí después de la tercera clase. And I wanted to do first, second and third period and tell my mom, come get me after third period. Van a venir desafíos. There's going to be challenges. A los chiquitos. To the little ones. A los grandes. To the older ones. A los universitarios. The ones in the university. Tenemos que conocer la palabra de Dios.
have to know the word of God. Pero ¿cómo se la podemos enseñar nosotros a nuestros hijos si nosotros mismos no la consumimos? But how are we supposed to teach it to our kids if us ourselves don't even read it? ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos estén firmes en la fe y arraigados en la fe y no sean que puedan venir tormentas pero que no los quiebren? How do we expect our kids to be deeply rooted in their faith and that when storms come they are so deeply rooted that they just get moved a little bit but they don't get thrown out of their roots? Si nosotros no les enseñamos a orar, if we don't show them how to pray, no les enseñamos a ayunar, we don't show them how to fast, no les enseñamos a leer la Biblia, we don't show them how to read the Bible, no les enseñamos a venir a la iglesia, we don't show them, no les enseñamos a ser generosos, or to be generous, a dar, to pray, to give, to give. Oh, you said to that, sorry. Este mensaje es para los estudiantes y también para los padres. This message was for the students but also for the parents. Daniel no comprometió, Daniel no se comprometió. Daniel did not compromise his beliefs. No se comprometió con la cultura de Babilonia. He did not compromise to the culture. El Dios estuvo con Daniel. God was with él tuvo Daniel. Que enfrentar no tan solo la dieta que él quería y no la comida del rey. He didn't just have to counter the diet that the king wanted him to eat, but instead the diet that he needed to eat. Pero si siguen leyendo, but if you keep reading, a los amigos de Daniel, to the friend, the Daniel's friends, los metieron en una llama de fuego. They put him into a burning oven. Porque no querían negar a su Dios. Because they didn't want to deny their God. Deny their God. Y hincarse una estatua. And kneel down in front of that adorar statue al rey. And adored that a Daniel that lo metieron en el pozo de los leones. And Daniel, they put him into the den of lions. Y yo nada más quiero que entiendan, kids, if you're listening, young people, if you're listening, parents, if you're listening, yo, si estás escuchando, niños, niñas, quiero que veas esto, de que la palabra de Dios, de que Jesús estuvo orando por ti, de que Jesús estuvo orando por mí, estuvo orando por los discípulos y por los que iban a aprender después de los discípulos. I want you to, parents, if you're listening, kids, if you're listening, you need to know that God was, Jesus was praying over you, was praying over your kids, was praying over everybody. Y su oración era, Señor, no los saques del mundo. And his prayer was not to take them out of the world. Aunque no son del mundo. Even when they're not from this world. Protégelos ahí en el mundo donde están. Protect them in the world where protégelos they're ante la lumbre. Protect them against the protégelos fire. Con los leones. Protect them when there's lions. Protégelos around en la elementaria. Protégelos en la junior high. Protect them in junior high and in high school. Protect them in the hallways. Protect them in their car when they're riding with their friends. Protect them in the bus. Protect them wherever they are. Protégelos en el autobús y donde quiera que estén. Dios tiene un propósito y un llamado para nuestros hijos, pero nosotros también tenemos que marcar la diferencia en ellos. God has a purpose and a calling for every one of your kids. And we have to. And we have to give an example. And we have to be their example. Daniel usó su influencia para bien. Daniel uses influence for good. Y así como la influencia de Daniel. And just like Daniel's influence. La misma influencia es evidente hoy en día entre todos los que usan sus dones y talentos para liderar movimientos. The same influence is evident in every single kid and person that uses their gifts and talents. Their gifts and talents that God has given them. To lead a movement. To lead a movement. Tienen una capacidad real para impactar la sociedad. They have a real opportunity and potential to impact the community. Impactar su escuela. To impact their school. O tú impactar tu trabajo. Or you to impact your work, your job. La cuestión es, the question is, ¿cómo vas a usar tu influencia? How are you going to use your influence? ¿Vas a usarla para bien? Are you going to use it for good? ¿O para mal? Or for bad? ¿Vas a utilizarla para apuntar a otros a Dios? Are you going to utilize it to bring others to God? ¿O que otros se alejen de Dios? Or for others to shy away and walk away from God? La cuestión no es si tienes influencia. The question is not if you have influence, because you do. La cuestión es si vas a usarla para bien. The question is, how are you going to use that influence? Are you going to use it for good?
Hay un último versículo que quiero leer y luego quiero que se pongan de pie conmigo. There's this last verse I want to read and then y'all can go ahead and stand up. Mateo 5, versículo 13 dice, tú eres la sal y la luz de la tierra. Pero quiero leer Daniel capítulo 6, versículo 1. Déjenme lo busco aquí porque no lo tenía en español. Daniel capítulo 6. ¿Tienen ahí conmigo? Yo soy el que no lo tiene. Perdón, este no lo puse en mis notas, pero quiero que I want everybody to read it. Oh, I have the wrong version. Mira lo que dice aquí. Dice que para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente, este es el rey Darío, nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Go ahead, read that. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, with three administrators over them, one of whom was Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino no se vieran afectados. These satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo a frente de todo el reino. Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Entonces se enojaron los otros que estaban ahí. So those that were around, they got mad. Iba a ser el rey y luego Daniel. Iba a ser el rey. It was the king and then it was going to be Daniel. Entonces quisieron ver a ver qué cómo podían tumbarlo de ahí. So they wanted to see how they could bring him down from there. Y la querían acusar de algo. They wanted to accuse him of something. Pero no encontraban corrupción ni negligencia. But they couldn't find nor corruption or negligence. El favor de Dios está contigo. The favor of God is with you. If you're in kindergarten, if you're in first grade, the favor of God is with you. If you're in kindergarten or in first grade, the favor of God is with you. If you're in intermediate, if you're in high school, if you're in elementary and college, the favor of God is with you. Si estás en high school, en el colegio, en la universidad, el favor de Cristo y de Dios está contigo. Si estás en el trabajo, el favor de Dios está contigo. If you're at work, the favor of God is with you. Pero a otros no les va a gustar. But to others, they're not going to like that. Y te van a querer dar trampas. And they're going to be jealous and they're going to want to set traps for you. Pero Dios va a estar contigo. But God is going to be with you. Y Dios te va a ayudar. And God is going to help Nuestro you. Trabajo Our job es ser aplicados. Is to apply to get yourself. Good grades. Really. To get good grades. To learn every skill that you can. De poder aprender todo lo que te enseñen en la escuela, las materias de matemáticas y ciencia y biología y economía, especialmente economía, y aprende finanzas y negocio y de oficina, y si hay para enfermeros aprende a hacer eso, y si hay para ser abogados aprende a hacer eso. Todas las oportunidades que te puedan dar, toma ventaja de eso. Tienes el favor de Dios y debes de ser de los demás arriba. The favor of God is with you, and no matter what skill or what class you're taking, God wants to put you on top, not at the bottom. Listen, when you're on top, people are not going to like it and people are going to try to trip you, but it doesn't matter because God is with you. Your opportunities need to be taken advantage of. You have a great opportunity that you understand, and many of us speak two languages. You already count as two people. Make it count. That's already an ability. That's already something that is in you, that you can count for two people. Tú ya tienes habilidades naturales como el poder entender y hablar dos lenguajes. Haz lo que cuente a tu beneficio. Dios está contigo. Pero tú tienes que poner de tu parte y haz tu tarea. So you have to do your part and do your homework. And go to bed on time. And get up on time. Y acuéstate al tiempo que debes y levántate al tiempo que debes. No estén llegando tarde, qué pena. ¿Verdad? Don't be arriving late. That doesn't look My kids show up on time even if my hair ain't combed. My kids show up on time.
Mis hijos llegan a la escuela a tiempo aunque mi pelo no esté despeinado. Aunque no me haya lavado los dientes. Even if I haven't brushed my teeth. Después me los lavo. Okay. I want you to stand up. Pero quiero que todos los niños vengan aquí enfrente, all the little ones, all the young kids and the old kids and the intermediate and high school. If you're upstairs, ven para abajo. Si estás arriba, ven para acá. Acércate. Queremos orar por ti. We want to pray for all the students. ¿Dónde están? ¿Quién más falta? Everybody. You know what? If you have a kid in daycare, bring him too. Si tienes un niño en daycare, tráelo también, ¿ok? Nada más que el papá tiene que venir con ellos, pero vamos a orar por todos los jóvenes. Have some upstairs. Come on down. We'll wait for you. All the youth, all the students. Si estás en la universidad, si estás en el colegio, if you're getting a master's degree, if you're getting a bachelor's degree, and you're in college, come on down. We want to pray for you too, because you're going to face some things this year as well. Si estás en el colegio, la universidad, yo quiero orar por ti también, porque si estás enfrentando cosas también. Si estás estudiando inglés, si estás estudiando alguna materia en línea, quiero que vengas. If you're studying online. If you're studying English, you can come up here as well. Si estás en el instituto preparándote, el instituto bíblico o en cualquier parte a escuela, pasa para el frente. Si estás en tu trabajo y tienes que pasar ciertos entrenamientos y tienes que pasar ciertas materias, pasa para enfrente, queremos orar por ti. And even if you have a job and you're going through exams and you're going through... Papás, ahora ustedes entienden por qué tenemos que orar por nuestros hijos. Now parents, do you understand why it's so important to pray for our ¿entienden kids? Por qué ellos se sienten que es más difícil hoy en día? And do you feel why we feel that it's harder for us nowadays than it was for you? Que hay más tentación. That there's more temptations. Ay, es más aceptable el pecado. That it's, sin is more acceptable in high school. De que hay más ansiedad. There's more anxiety. Más depresión. More depression. Más suicidios. More suicide. Necesitamos la oración de nuestros padres. We need the prayer of our parents. De nuestra iglesia. Of our church. Quiero que levantes tu mano. I want you to raise your hands. Y la apuntes a estos jóvenes y niños que están aquí enfrente. And face them towards all the youth and all the kids that are over here. And kids, I want you to raise your hands. And kids, I want you to raise your hands. And I want you to, your prayer should be, God, I want to be closer to you. I want you to help me this year. I want you to help me to pass my classes. I want you to help me to understand everything that's going to be taught to me. I want to be there on time. I want to learn. I want to grow. Quiero aprender. Quiero crecer. Quiero saber todo lo que me van a enseñar. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración, ¿sí? Voy a pedirle al pastor que pase a hacer una oración por todos ustedes. Levanta tu mano, ya empieza a orar. El pastor va a orar por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nosotros también, todos los que están aquí. Kids, go ahead and start praying. Just lift up your hands. The pastor and I are going to pray for you. Nuestros hijos necesitan la cobertura del poder de Dios, la fuerza, la virtud del Espíritu Santo. Oremos por ellos. Padre Celestial, vivimos tiempos cruciales y difíciles, Señor. Ya más de un año, casi año y medio, Señor, viviendo en una crisis de pandemia, de aislamiento, de enfermedad, de situaciones difíciles, de escuela a distancia o por internet, alguna cosa así. Pero nuestros hijos regresan a la escuela, Señor. No sabemos si todos ellos van a tomar clases presenciales o si lo van a tener que hacer desde casa a través del internet, si les va a faltar la comunión, el compañerismo, la amistad de los amigos, las clases unidos, en fin, tú sabes todos los retos, Señor, los desafíos, Señor, que nuestros estudiantes llevan en este nuevo año escolar. Queremos que sea la gloria y la gracia de tu Espíritu Santo, abrazándolos a todos, dándoles confianza que no están solos, que los retos y las batallas y los compromisos y las luchas, tú estás con ellos para darles la victoria. Que tu Espíritu Santo, como una nube de gloria, abrace todos nuestros estudiantes desde pre-kinder y kinder, intermedio, primaria, elemental, secundaria, colegio, universidad, que sobre todos ellos, Señor, esté la gracia y el favor y el poder de tu Espíritu Santo, para que en todas las cosas
sean más que vencedores. Y cuando sienten que no pueden, que levanten los ojos al cielo, que confíen que desde allá tú miras, Señor, con ojos de misericordia y envías auxilio poderoso. Que nosotros como Padre velemos por ellos, oremos por ellos, pidamos por ellos y roguemos para que tú, Señor, jamás les falte, y que este año, en medio de las crisis, ellos sean más que vencedores. ¿Por qué, Señor? Porque están en tus manos, porque oramos por ellos y porque tú eres un Dios que contesta la oración de tus hijos. Están en tus manos todos nuestros estudiantes, Señor, para este año escolar, y sé que van a tener una gran victoria.